Good morning, students. Good morning. Welcome to our class for second grade of secondary school. Bienvenidos a nuestra clase de segundo grado de secundaria. ¿Qué tal? Good morning, students. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Good morning, teacher. Good morning, good morning. Okay. Ahí vamos. Good morning, teacher. Good morning. Buenos días, buenos días. Está ingresando acá. Good morning, teacher. Good morning. Very good, very good. Estoy dejando ingresar acá. Ajá. No se olviden, por favor, jóvenes. Ya ustedes solitos deberían estar escribiendo en el chat que tienen que poner Good morning, teacher. I am, ¿sí? Good morning, teacher. I am Víctor Soto. Pones, ¿no es cierto? Así. Entonces, yo sé tu nombre y tu apellido, por favor. A ver. ¿Listo? No se olviden, jóvenes. Deben encender su cámara, ya eso, ya es un grandazo, ustedes son de secundaria y no hacen caso. Ahorita la única vez, tengo a dos nada más acá que están con cámara encendida. Bueno, saben muchachos, yo en cualquier momento yo tomo captura de pantalla y esa captura de pantalla yo la mando al chat de los papás, ¿ya? Yo no les voy a avisar en qué rato. En cualquier momento, yo tomo captura de pantalla de los participantes y eso después, no, si mi hijito si está ingresando, mentira, no está nada, está, ¿dónde estará? No, mi hijita, sí, mi hijita, y nada, ¿no? Su hijita, no, está que conversa con, está que juega, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso de las piedritas, juego de las piedritas? Minecraft, ¿no? Minecraft, paran jugando ahí. Ya, listo. Ok. ¿No es de piedritas eso? Piedritas ahí que dicen minería, algo así me dicen. Otro día. Bueno, ya. Es el pedo más fuerte, no lo escucho ¿No me escucha? A ver ahí. No. Sí. Pero los demás, ¿me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Por eso ya lo escucho bien. Ya, sí, bien. Profesor, sí se la escucha. Muy bien, entonces, a ver. Ya, creo que ya dejaron de ingresar, ahora sí, entonces voy a proceder de todas maneras a pasar listo un ratito, voy a capturar la pantalla, ping, acá en este momento, captura número 1 y captura número 2. Listo. Ok, y ahora voy a proceder a llamar lista rapidito, necesito registro de segundo. Comenzamos, ¿ah? Comenzamos. A ver. Todavía hay alguien que llegó. ¿Quién llegó? Andrés Aguirre. Ya, a ver. Comenzamos, ¿ah? Va. A ver. Kiara Villanueva. No está, ¿ves? Ya, a ver. Nicole Vargas. Presente. Ah, ya. Presente, profesor. No se olviden, ¿ah? Por favor. Ya, a ver. Samira Sotelo. Yomira Rocha Castillo. Presente, profesor. Ah, ya. Rapidito me responden, por favor. Ya, rapidito. A ver, entonces dice Camila Rivas Alfaro. Xiomara Quijaite, Andía. Presente. Muy bien, presente profesor, presente teacher, presente teacher. Dice, Milagros, Quijaite, Andía, Milagros. Presente. Muy bien. Fabio Montero. Leandro Medrano. Leandro Osvaldo Medrano Peña. Amitzaday Herrera.
Qué raro, no la veo a Mitsada ahí. Ay, sigue ingresando. ¿Quién es un equipo? Estamos dejando ingresar a los demás también. Ya sigo, sigo. Yaren Gutiérrez. Yaren Gutiérrez. Nada. Rubí Gallegos. Presente, profesor. Ah, ya, rapidito, ya. Porque son bastantes ustedes. A ver, Fabiana Felipa. Fabiana Estrella Felipa Palomino. Brisset Sofía del Carpio Muñoz. Presente, profesor. Allá, muy bien. Adriana Nicole Cosío Ferreira. Dayana del Rosario Calderón Fernández. Presente, profesor. Muy bien. Listo, seguimos. José Blondet, José Carlos Blondet. Robin Bendezús Arabia. Presente, profesor. Muy bien. Ximena Valesca Valareza Orrío. Presente, profesor. Muy bien. Mijael David. David. Presente. ¿Cómo presente. Es tu nombre, hijo? ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame, Mijael. David. David. Sin D. Sí, ah, sin D. Y con B, no con V. Sí. Ah, ok, no me había percatado de eso. Muy bien, Mijael David. Muy bien, presente. Muy bien, seguimos. María Celeste Alarico. Andrés Aguirre Bendezú. Presente, teacher. Very good, muy bien. A ver, seguimos por este ladito. A ver, dice entonces. Gilberto Vilche Salazar. Presente, profesor. Muy bien. Angelina Villalobos Peña. Diego Vargas Peña. Presente. Presente, profesor, caramba. Itzel Vargas Pastor. Alejandra Soto Gómez. Nada, no está. Matías Saavedra Quisel. Presente. Presente, profesor, se dice. María Belén Rojas Ferreira. Presente, profesor. Muy bien. Johnny Rodríguez Albina Gorta. Presente, profesor. Muy bien. Hans Pecho Pozú. Presente, profe. Leslie Camila Pérez. Presente, profesor. Muy bien. James Orellana Ramos. James Orellana. Nada. Cecia Muchaypiña Alfaro. Oye, escuché un gallito, pero no lo escuché a ella. Cecia. No, no está. Ok. Enzo Francescoli Mendoza. Samira Sotelo me dice, Itzel Vargas, no sé, ya yo he llamado, lo siento. A ver, me están llamando de atrás. A ver, Enzo Francescoli, no está. Seguimos. Wilder Fernando Martínez. Presente, profesor. Muy bien, seguimos. Rodrigo Jarén Linares y Ataco. Profesor. Muy bien. Presente, profesor. Marianela Guerra Quispe. Presente, profesor. Ah, ya, ok. Siguiente. Deyanira Danitza García Velázquez. Presente, profesor. Muy bien. Jamie Fajardo Calderón. Profesor, ella no estudia acá. Ya no estudia, ¿no? Bueno,
todas maneras la tengo en la lista, hijo, te voy a llamarla, pero ya está bien. Ay, ella era ella, o sea, siempre me olvido. Ya, Valentino Díaz Ramírez. No, presente, profesor, yo soy de la B. ¿Tú eres de la B? ¿Y por qué te tengo en la A? Qué raro. Digo, bueno, eso... Mira. Yo te tengo en en el registro que nos han enviado, te tengo en la A. Pero igual, bueno, si tú marcas tu presencia, no hay ningún problema, hijito, no hay ningún problema. Pero de todas maneras voy a preguntar, ¿no? Voy a hacer esa consulta bien. A ver, seguimos. Sheila Díaz García. Presente, profesor. Muy bien. Jean-Paul Castillo Blondet. Jean-Paul, ¿presente o no? Eso lo dije, pero lo escuché entrecortado. Ah, se escucha entrecortado, ya, ok, presente. Listo. Valeria Armejo Quicaño. Presente, profesor. Very good. Cristian Estefano Enchante. Bueno, Ángela Juliana Naya Flores. Presente, profesor. Ah, ya, sí estaba Ángela, ¿ve? Ya, listo. Y tenemos a Yomara Nicole Alvarado Orbez. Presente, profesor, presente. Muy bien, listo, ok. Muy bien, listo. Ya pasamos nuestra lista. Y de todas maneras, ya sabes, tienes que haber puesto todo. Listo, por si acaso, ahora sí, miren qué hora es. Ah, son prácticamente 10 para las 10. Y aún así, ya, yo voy a tomar captura de pantalla en este instante y esta es la primera. Ya. Ya está, para captura 1 del grupo 2, aquí pongo captura 2 y captura 3. Listo, ya saben. Ya. Además está decirle que deben tener su cámara prendida, ¿sí? Ya. Acuérdense, muchachos. Yo no sé, hay algunos chicos que están ahí que se pasan como gatos, están así con su lengua, están ahí pasándose por el cabello. Chicos, la belleza no depende de lo que somos por afuera, depende de lo que somos por adentro. Si alguien te valora por lo que está viendo por afuera, eso es superficial. El que te tiene que valorar es por lo que tú eres por adentro. Si tú te estás fijando en alguien, o estás queriendo hacerle caso a alguien que te valora por lo que tú eres por afuera, esa persona no vale. Esa persona no vale. ¿Por qué? Porque no se está fijando realmente lo que tú eres. Y entonces, más tarde o más temprano, te va a dejar por otro o por otra que sea más bonito por afuera, pero no más bonito por adentro. ¿Sí? Eso es importante, muchachos. Por favor, ténganlo en cuenta, ¿ya? Sí, la belleza de afuera también está bien, hay que arreglarnos, no vamos a andar sucios tampoco, pues no, obviamente. Pero, no dejes que nadie te juzgue o te valore por cómo eres por afuera en cuanto a la belleza. Limpieza es otra cosa, o aseo, orden es otra cosa, eso está muy bien. Pero la belleza es interior. Nunca me voy a olvidar un pedacito de una película de Los Cuatro Fantásticos. Una película un poco antigua, pero se la recomiendo que la vean, Los Cuatro Fantásticos. Donde estaba, en una parte, el guapo Ben, el hombre La Mole, anaranjado, ¿no? Él se iba a casar con una chica que era muy bonita, y él estaba contento, ¿no? Y después de que le pasa su transformación y se transforma en el hombre de piedra, entonces va y la busca, ¿no? Y ella lo mira a él y lo abandona, lo deja, ¿no? Porque estaba todo feo, todo horrible, ¿no? Y entonces él se deprime muchísimo, ¿no? Y bueno, pasan muchas cosas y lo lindo es que en una parte de la película él encuentra a alguien, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué estás triste? Le dice, ¿no? Entonces, ¿y tú cómo sabes? Te puedo ver, le dice. Y entonces, y cuando ya la cámara enfoca, que había sido de que esta chica
era invidente. Era invidente, o sea, no lo veía con los ojos. Profesor. Dime. Mi mamá quiere hablar un ratito con usted. ¿Quién es tu mamita? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? A ver. Ximena Valareso. A ver, Ximenita, ponme con tu mamá. Normalmente no hacemos, pero dígame, señora, buenos días. Profesor, buenos días. Lo que pasa es que tengo una urgencia de salir con mis niños. Y Ximena, quisiera pedirle encarecidamente que por favor, Ximena, pueda salir de la clase. Ya pasamos lista, señora. De todas maneras, no olvide que esos comunicaciones por escrito a la dirección, ¿sí? Eso ya. Es lo mejor. ¿Sí? En su telefonito. Claro. O sea, por mí no hay problema, sino que le comento que siempre este tipo de cositas directamente con la dirección, ¿ya? También. Ya, yo voy a comunicarme con Miss Judith. Sí, señora, ya. Linda. Ya, bueno, okay, que cualquier cosita que se solucione, pues lo que tenga. Ya, profesor, buenos días. Buenos días, señora. Listo. Bueno, entonces, para terminar con la historia, entonces se ve pues como la cámara enfoca y esta chica había sido una chica invidente y cómo pudo reconocer el corazón noble de este hombre, ¿no? Y se me quedó eso, ¿no? ¿Cómo te pueden ver sin tener ojos, sin que tus ojos funcionen? Y eso era lo importante, ¿ya? Ok, bueno, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Quiero compartirles pantalla aquí. Ching, tum, turun, tum, turun, tum, tum. Comenzamos entonces. A ver, muchachos. El día de hoy ya les había dicho, y vamos a empezar un nuevo tema, ¿se acuerdan? Y vamos a empezar el tema de qué cosa. Ahora voy a poner mi puntero. Listo. Hoy día comenzamos the plural nouns. ¿Qué significa eso? Significa los nouns. ¿Qué cosa era? Una palabra que estamos viendo tantas veces ya. ¿Qué cosa era nouns? Sustantivos. Los sustantivos. ¿Ya? Los sustantivos. ¿Y qué serán plurals? Los sustantivos plurales. ¿Cierto? Los plurales. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste eso? Bueno, en resumidas cuentas es cuando yo quiero hablar de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un carro, dos carros, o tres carros, o cinco carros, o mil carros, ¿no? Son más de uno, ya es un plural. Más de uno, ya es un plural. ¿Listo? Pero eso que en español es tan sencillo, wow, sigue ingresando, miren. Eso que en español es tan sencillo, en inglés... De repente, nosotros necesitamos estudiarlo para que también esté claro y sea sencillo. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos con el siguiente. A ver, voy a acomodar esto un poco acá. Listo. Seguimos entonces, a ver. Entonces, a ver, vamos a ver. Dice, ¿ah? Miren. Dice, in English, the plural are formed following 7 simple rules. Dice, en inglés, los plurales son formados siguiendo 7 simples reglas. 7, ¿ya? Vamos a ver cómo vamos, cuánto tiempo nos toma, pero la idea es de que podamos practicar. A ver, dice, miren, les estoy poniendo en español, ¿ah? Para que todos me entiendan, para que nadie diga, no le entendí, no le comprendí. Bien. Regla número 1, ¿ya? Añadir una S al final del sustantivo. ¿Ah? Mira, añadir una S al final del sustantivo. A ver, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos, dice. Por ejemplo, si quiero hablar de un libro, yo digo one book. One book, un libro. Pero si yo quiero hablar de 2, 3, 4, 5, 1000, 20, dice two books. ¿Viste? Y le metamos una S. Two books. ¡Ay, qué fácil, profesor! Bueno, sí, la idea es que sea fácil, pues, ¿no? Que todos aprendamos, ¿sí, no? ¿Listo? Entonces tenemos one book, un libro, dos libros, two books. ¿Listo? Estamos cumpliendo la regla. Se le agrega una S al final del sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Book. Entonces, one book, un libro, two books. ¿Listo? ¿Listo? A ver, otro ejemplo. One car. One car. ¿Cómo serían dos carros? Two cars. Al sustantivo le aumento una S. Otro ejemplo. One school. One school. ¿Cómo serían dos colegios o dos escuelas? Two schools. Two schools. ¿Listo? A ver, vamos con las que terminan en vocal. Dice, one apple. One apple. Una, ¿qué cosa? Una toronja, ¿no es cierto? Una toronja.
Manzana, muy bien. One apple, una manzana. Two apples, dos manzanas. Escuchen esta. Dice, one orange. Una naranja. Y ahora escuchen, ¿eh? Dice, two oranges. ¿Escucharon? ¿Sí? Oranges. ¿Sí? Escuchan la pronunciación, ¿ah? ¿Eh? Orange. One orange. Two oranges. 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 ¿Ya? One orange. Two oranges. Después tenemos acá, one eraser. Eraser. ¿Qué cosa era eraser? ¿Se acuerdan? Borrador, muy bien. Un borrador, dos borradores, two erasers. ¿Listo? A ver, ya, ahora toca hacer bulla. Pronunciación, ¿ah? ¿Eh? Ya. Yo, prendan sus micrófonos, todo va, toca hacer bulla. Hay que reírnos un rato y después voy escuchando si es que alguien pronuncia una barbaridad. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Yo leo, ustedes repiten, ¿ah? ¿Eh? Ya. One book, two books. One book. Eso, a ver, una vez más. One book, two books. One book. Muy bien, two books. Muy bien, two books. Dice, one car, two cars. Muy bien, a ver, una vez más. One car, two cars. Muy bien. One school, escuchen, one school, two schools. One school, two schools. Eso, muy bien, two schools. No, yo no estoy diciendo schools, nada, schools. One apple, two apples. Eso, apples. Dice, one orange, two oranges. One orange, two oranges. Muy bien. Oranges. Sí, vamos. A ver, repítenlo. Two oranges. One eraser. Muy bien. Entonces acá. Tareita de esta parte. ¿En qué va a consistir? Nada más. Ustedes van a conseguir cuatro sustantivos adicionales que su plural se forme aumentando, ¿no es? ¿Cuáles sustantivos? El que tú quieras, hijo. Le pones lo que tú quieras. O sea, la palabra que te guste a ti, el que te sea simpático, ese le pone. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Pero tienen que ser cuatro más. O sea, a esta listita tú le vas a aumentar cuatro más de tu propia cosecha. ¿Listo? Ok. Entonces ya saben, ¿eh? Cuatro nada más. Listo. Siguiente regla. Regla número dos. Rule number two. Dice, añadir ES si la palabra acaba en SH, CH, S, X o Z. Por ejemplo, si ustedes buscan en el internet, de repente, no les va a salir así. No les va a salir así. Les va a salir de esta manera. Uy, ¿dónde está? Herramienta para escribir. Ya, entonces, ¿qué pasa? Que aquí sale, ya, estas letras, estas de aquí, escúchenla cómo terminaría, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a repetir, ¿eh? Escuchen, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya? Entonces, todas estas letras en inglés se llaman
sonidos sibilantes. ¿Ya? Sonidos sibilantes. Entonces, la regla posiblemente ustedes la van a encontrar de esta manera. ¿Qué dice? Dice, añadir ES si la palabra acaba en sonido sibilante. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿no? ¿Y cuáles son los sonidos sibilantes? Son justamente los que te estoy mostrando. Por eso, para que no te confundas. Los sonidos sibilantes son SH, CH, S, X y Z. ¿Ya? Perdón, no entendí la pregunta, disculpa. Yuhu, no entendí. ¿Me repites, por favor, el que me habló? Ya, no, creo que no fue pregunta entonces. Un ratito. A ver, continuamos. Si están habiendo problemas con algunos, me están indicando por acá que hay personas a las que se les sale internet. En la mañana, más temprano en la otra clase, tuve varios problemas con el otro grupo. Esperemos que aguante. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Listo. A ver, entonces. A ver, entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto que estamos mencionando. Dice, ¿no? Ah, mira, alguien que recién llega. ¿Quién es quien recién llega? A ver, seguimos, dice entonces, ¿no? A ver, ejemplo con che, dice, church. ¿Alguien sabe qué cosa es church? ¿Church? ¿Saben qué cosa es church? Church es iglesia. Entonces acá le ponemos iglesia, ¿no? Iglesia. Entonces, que dice que si nosotros decimos one church, una iglesia, cuando hablamos de más de una iglesia, o sea, dos, tres, cinco, lo que fuera, decimos two churches, ¿sí? Le aumentamos la ES. ¿Se dan cuenta? Le aumentamos ES. ¿Por qué, profesor? Porque estamos viendo que el sustantivo termina en che. Entonces le aumentamos ES. ¿Listo? Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, one bus. ¿Qué cosa es un bus? Un bus es un autobús. Un autobús. Entonces termina en S, ¿se dan cuenta? Termina en S. Entonces, ¿qué me dice la regla? Que si termina en S, es un sonido sibilante, y entonces yo qué hago? Le aumento, ¿qué cosa? ES. Entonces sería two buses, dos autobuses. ¿Cómo sería cinco autobuses? ¿Cómo sería? A ver, ¿quién me dice? Escríbame en el... Five buses. Escríbanlo en el chat de Zoom. A ver, escríbanlo en el chat de Zoom. A ver. Claro, muy bien. Ah, ¿ya ven? Sí, está fácil, ¿ves? O sea, que inglés es fácil, muchachos. Listo, ahí está. Claro, sí, a ver, ¿quién puso primero? A ver, puso primero Valerie, muy bien. Valerie Armejo, muy bien. Valerie, muy bien, hijita, muy bien. Entonces, ¿listo? Ya, a ver, entonces, ahí tenemos, ya hemos visto la che, la s. Mire, una palabra común y corriente, no es muy rebuscada, pero claro, no es de las que usamos todos los días. Entonces, ¿qué dice? Box. ¿Qué cosa es box? Caja. Box es caja. Entonces, como termina en X, el singular es one box. Pero, cuando hablamos de varias cajas, 2, 3, 4,000 cajas, 1,000,000 de cajas, entonces decimos two boxes, three boxes, four boxes, o lo que sea necesario. Pero, ¿cómo formamos entonces? ¿Cómo formamos el plural? Ya les estoy enseñando. ¿Qué dice? Que como termina en X, que es un sonido sibilante, yo agarro y lo aumento ES. Aumento una ES. Mira, ahí está. Entonces dice, one box, two boxes. Two boxes. ¿Sí? Muy bien. ¿Se dan cuenta? Está fácil, ¿cierto? Muy bien. A ver, entonces,
Aquí, a ver, fíjense. Ahora hemos buscado dos palabras adicionales. Mira, una que termina en SH. One fish. Uy, nos estamos quedando sin tiempo. One fish. ¿Qué cosa es fish? Pescado. Claro, pescado, pescado. One fish es un pescado, ¿sí? Pero también en inglés, fish es pez. Pez también es, ¿ya? En español cambia, ¿no? Nosotros le decimos pescado cuando el pez ya está pescado, lo hemos pescado, o sea, lo hemos sacado del agua y ya está. No puedo decir estiro la pata, pero tampoco puedo decir frío, porque siempre andan frío esos. Está frío, estiro. O sea, está muertito, pues, ¿no? Ya cuando ya está para poder comerlo, digamos, lo venden en el mercado, ya, ese es un pescado, ¿no? Señora, ¿cuánto el kilo de pescado? ¿Por qué? Porque ya está muerto y ya está para beneficiarlo, ya está para comer. Pero cuando está vivo, en español le decimos pez. En inglés no se hace la diferencia. En inglés, pescado y pez, lo mismo. ¿Qué decimos? Fish. O sea, un fish y puede estar vivo o puede estar muerto. Sí, pues. Entonces, profesor, ¿y cómo hacen la diferencia de cuando es un pescado vivo de un pescado muerto? Bueno, dicen eso, ¿no? O sea, es un pescado vivo. Ellos dicen así, ¿no? Un pez vivo o un pez muerto. O sea, más claramente. Si yo hablo de un pez, yo diría one fish. Entonces, le vamos a poner acá, ¿eh? Mira. Acá. Este es un pez. ¿Listo? Un pez. Y acá entonces, ¿qué sería? Acá estarían hablando de dos peces. ¿Listo? Dos peces. ¿Ya? Dos peces. Profesor, ¿y cómo sería un pescado? Un pescado, entonces ahí cambia. Porque ya se supone que para nosotros es un pescado, es un pez que ya está muerto. Entonces sería one dead fish, ¿sí? One dead fish, o sea, un pez muerto es un pescado, ¿sí? ¿Entienden? ¿Sí? One fish es un pez. Un pescado es one dead fish, o sea, un pez muerto, que para nosotros es un pescado. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Uy, nadie me contesta, creo que no me han entendido. ¿Qué pasó? Por eso estoy diciendo, en inglés, fish se aplica tanto para pez como para pescado. La palabra fish significa pez o pescado. Pero entonces, ¿cómo se hace la diferencia nuestra? Porque nosotros decimos un pez es cuando está vivo y un pescado es cuando está muerto. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia? ¿Cómo hacen ellos la diferencia? Entonces, ¿ellos qué dicen? Ellos dicen, one fish es un pez. ¿Y cómo dicen un pescado? Dicen one dead fish. Este de aquí. One dead fish. ¿Sí? O sea, un pez muerto. Que para nosotros es un pescado. ¿Ya? Así sería. Y si quisiéramos decir dos pescados, ellos dirían two dead fishes. Two dead fishes. Dos pescados muertos. A ver, vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. ¿Cómo serían? Acá serían. Two dead fishes. Ahí está. ¿Listo? Bueno, ya. Pero el punto de aquí, ¿cuál es? El punto de esto es que el plural de pescado, que es fish, termina en SH, se forma aumentándole ES a la palabra, ¿sí? Two fishes. Fishes. Ahí está, le aumentamos ES. Two dead fishes, dos pescados. One dead fish, un pescado. One fish, un pez. Two fishes, dos peces. ¿Listo? Esa es un poco la idea de lo que quería mostrarles. ¿Listo? Ahí está. A ver. Seguimos. Otro ejemplo más. Tocaría. Palabra que termine en Z. En Z. Dice, one quiz. ¿Qué cosa es quiz? A ver, participación. A ver, en el chat de Zoom, ¿qué cosa es quiz? ¿Pregunta?
pregunta es question. Es como un test. Examen. Valerie, claro. Un examen es un examen. Muy bien, Valerie, una prueba. Muy bien. Inclusive también se toma como un pequeño concurso. ¿Ya? Porque la idea de un quiz es que es algo ligero, que no es muy, que no reviste mucha seriedad, es algo que puedes divertirte, ¿no? Un test, una prueba, muy bien, sí, una prueba más que todo, porque test es eso, es test. Test, de hecho, es una palabra inglesa, test, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, Valerie, muy bien. Entonces, un quiz es una pequeña prueba, es un pequeño concurso. Entonces decimos, one quiz, una prueba, un concurso, y dice, two quizzes, dos quizzes, pruebas, dos pruebitas chiquitas, ¿no? Dos pruebas sencillas, ¿listo? Profesor, ¿y por qué se escribe así? Bueno, de nuevo, porque la regla dice que cuando termina en Z, el sustantivo, lo aumentamos ES. Y lo último que vamos a ver por el momento, que dice, es que cuando la palabra termina en O, cuando la palabra termina en O, quiero ver cuánto tiempo me queda. A 3 minutos. Cuando la palabra termina en O, ¿qué ocurre? Le aumentamos ES también. ¿Sí? Añadir ES si la palabra acaba en O. One tomato. Two tomatoes. One hero. Two heroes. ¿Sí? ¿Qué es hero? ¿Alguien sabe qué cosa es hero? Héroe. Héroe, muy bien, un héroe, claro, un héroe. Pues un tomate, un héroe. One potato, two potatoes. Este es fácil, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es potato? Una papa. Papa. Papa, ¿no es cierto? Una papa, muy bien, riquísima la papa. Papa María, papa guayro, papa azul, papa morada, todos están ricos, ¿no? Papa seca. Dice, one dominó. What is a dominó? ¿Qué cosa es un dominó? ¿Y what is two dominoes? Es un juego. Es un juego. Entonces, el juego se llama dominó, pero las fichitas, cada una de las fichas también se llama dominó. Entonces, en el dominó hay muchas fichas dominó. Entonces, two dominoes, dos fichas del dominó. Dos dominós. Entonces, cada una de las fichas es un dominó. ¿No? El juego se llama dominó, pero las fichas también se llaman dominó. ¿Listo? Y acá tenemos algo que en matemáticas se utiliza mucho, ¿no? One zero. Zero. El número cero. El número cero, efectivamente. Entonces dice, ¿no? Que los números no se cuentan si el cero está a la izquierda, pero si el cero está a la derecha, sí. Entonces, ¿cuántos ceros? Dos ceros, profesor. Tres ceros, profesor. Entonces acá tú dices, ¿no? Two zeros, three zeros, ¿sí? Entonces ahí tienes, ¿no? Que también estas están terminando en O y como termina en O, se aumenta ES. ¿No? Ahora, pero aquí hay algo, me había olvidado borrar este, aquí hay algo, fíjense, aquí ocurre algo, muchachos. Ocurre lo siguiente. Vamos a ver algunas excepciones a esta regla. ¿Sí? Son excepciones que son excepciones. O sea, son palabras que terminan en O, pero que no siguen esta regla de aumentarle ES. ¿Así? ¿Por qué, profesor? Bueno, puede ser porque las palabras no son de origen inglés, porque las palabras son muy modernas y son enfocadas más que todo a la tecnología, o a cosas que son bastante modernas y no se originaron en el inglés. Antiguo, llamemos, ¿no? Entonces, como que siguen otra regla. O simplemente, como les digo, porque vienen de otro idioma. Entonces, en otros idiomas no se cumplen las reglas del inglés, pues, ¿no? ¿Okay? A ver, por ejemplo, one piano. One piano. El nombre del instrumento musical. John. Sí, a ver, dime, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Se va a cortar. Ya. A ver, entramos nuevamente entonces, ya entramos nuevamente, por favor.